Al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y palanismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo sentí.
Él viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y adamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo. Es el reino del Real Hijo de David. Con la piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo. Es el reino del Real Hijo de David. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. La piedra cortada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el
el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. Oh, este Jesús en la tierra reprobada, de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del tercer calón. La piedra cortada sin manos es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del tercer calón. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Jesús en la piedra reprobada.
Este Jesús en la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores. En la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios.
Mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio septuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya.
hasta perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Dios les bendiga. Hermanos y hermanas. Amén, hermano, Dios les bendiga. Amén, hermana. Inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a darle gracias
por este grandioso día y el grandioso tiempo que estamos viviendo. Gracias, amado Padre Celestial, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, y por tu justicia, porque tú eres un Dios justo, Señor. Por tu misericordia, porque aún estando en delitos y pecados, tú nos salvaste, tú nos sacaste de ahí, oh Padre. Hoy, al juntarnos de esta manera, de esta forma, oh Padre amado, queremos acercarnos a ti con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra, oh Padre. Queremos expresar a través de tu lectura, de vuestra lectura, a ti, Señor, nuestro agradecimiento, Padre amado, porque tú nos escogiste, tú nos buscaste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor, y nos encontramos en la cena, lecturando estos mensajes, Señor. Allá en el tiempo de Jesús, oh Padre, decían, en Juan 7:15 dijo, cuando más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Oh Padre, también en Hechos 4:13 dice que también Pedro y Juan no sabían leer. Y hoy nosotros queremos cubrirnos bajo una cobertura de grandes estudios, haber entrado a una escuela, a un colegio, a una universidad y presentarnos aquí y leer bien. No, Padre amado. Señor, tú dijiste, este mensaje estaba escondido para sabios y entendidos. Y tú le entregabas para niños que quieran entender, oh Padre. Entonces no hay excusa de que no tenemos escuela. No sabemos leer, oh Padre. Pero cuando el Espíritu Santo venga en ese analfabeto, oh Padre amado, entraremos en la escena de tu palabra, Señor. En esta tarde queremos demostrarte, Señor, que solamente el Espíritu Santo puede acceder a esa palabra perfecta, Señor. Muchas gracias por esa sabiduría, por ese entendimiento que tú enviaste en este último tiempo, Padre amado. Nosotros que estamos cubiertos bajo esa unción del águila, queremos abrir vuestras alas. Por eso es que hemos lecturado con anticipación el Antiguo y el Nuevo Testamento, Padre, y para pasar a ver los mensajes de Apocalipsis 17 que decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Entonces el mundo no conoce esto, Señor, pero tú diste a esos pequeñitos, a esas personas con percepción profética lo van a captar esto, Padre. Por eso es nuestro agradecimiento, por eso nos acercamos a ti, oh Padre, sabiendo de que tú nos buscaste, nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. De no ser así, nosotros hubiésemos querido irnos en busca de Dios y nos hemos metido a esas grandes religiones. Entonces, pero tú nos buscaste, tú nos encontraste y tú nos has llamado, Señor, para la cena de este tiempo final. Oh, Padre amado, los hermanos, hermanas y niños que estarán en la cena, te decimos muchas gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor, el lecturar este mensaje, este grandioso mensaje, oh Padre. Solamente tú mereces la gracia, la gratitud, la bondad. Tú mismo dijiste que ninguno puede decir gracias a otro porque somos pecadores caídos en este mundo. ¿Qué somos nosotros, oh Padre, para decir gracias a otro pecador? Oh Señor, nosotros bajo esta unción de tu Santo Espíritu queremos conocer, reconocer que es tu palabra perfecta, reconocer que tú eres, Señor, el dador de vida eterna. Entonces iniciamos, oh Padre amado, este compañerismo a través de la lectura de tu palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el mensaje Redentor, Redención.
predicado en San Fernando, California, Estados Unidos, Norteamérica, el 19 de noviembre de 1955, por el hermano William Mario Bana. Voy a continuar, hermanos, con los párrafos del 45 al 49. Párrafo 45. Él fue hasta donde estaba ella y le dijo: ahora mira, no te vayas de este campo. Yo amo esto. Ojalá tuviéramos el tiempo para estacionarnos allí por unos minutos. No te vayas de este campo. De esa manera es. Quédese quieto. Aleluya. Oh, yo sé que ustedes piensan que soy un poquito salvaje, pero yo, miren, quédense en donde están. Cada uno que es nacido del Espíritu de Dios, cuando está establecido en Cristo, sus ojos están puestos en el Calvario, justo en medio del camino. Y si él es un poco emocional, de repente se saldrá aquí por un lado y lo primero se convertirá en un fanático. Si él no vigila, si él es un poquito almidonado, educado, se saldrá por este otro lado. Estará tan frío y tieso y almidonado. Le quitará todo el espíritu de él. Si el diablo no puede evitar que usted vea una verdad, él empujará al extremo con eso. Ahora, pienso que eso es exactamente lo que sucedió con la iglesia pentecostal. Ahora, eso es correcto, exacto. Se fue al extremo. Quédense quieto. Tal vez ustedes no me amen después de esto, pero en el tribunal de juicio lo harán. Párrafo 46. Miren, oh, no salgan corriendo. Quédense en Cristo. No vayan tras dones y demás. Quédense con el dador. Dios se encargará de los dones. Quédese allí. Sí, quédese en el campo. Dijo, recoge alguna de estas espigas tras ello. Y dijo, no te vayas de este campo. Quédate aquí mismo. Ahora, ustedes pueden sacar conclusiones de lo que estaba a punto de decir allí. Y entonces, quédate aquí. Ahora, hasta la noche, hasta que el sol se oculte, y cuando Cristo lo bautiza a usted con el Espíritu Santo, quédese allí mismo en Cristo. Ese primer amor está en su corazón. Nunca deje que se enfríe. Solo siga amándole a él más. Siga adelante. Noten. Entonces dijo, ahora, yo he mandado a los mozos que no te molesten. Oh, ¿qué antecedente espiritual tiene eso? Usted sabe, algunos de estos jóvenes impulsivos, iglesitas, de medios hermanos, usted sabe, oye, tú santo rodador, yo les he mandado que te dejen en paz. Amén, es mi herencia. Él tenía en mente lo que iba a hacer. Dijo, yo les he mandado que te dejen en paz, pero tú sigues a prisa detrás de los segadores. Y dijo, cuando sea mediodía y te canses, ven y siéntate debajo del árbol y toma un pedazo de pan y mójalo como el resto de ellos. Me gusta eso. Eso es compañerismo. Ven, ponte debajo de la sombra del árbol. ¿No le encanta a ustedes ponerse debajo de allí? Solo moja el pan junto con el resto de ellos. Amén. Amén. Párrafo 47. Después él le dijo a los segadores, dijo, ven a esa joven que está detrás de ustedes. Sí, dijo, dejad que las gavillas sean muchas. Y dijo, de vez en cuando dejad caer un manojo a sabienda. Yo amo esos manojos. ¿Ustedes no? Amén. Espigando detrás de los segadores. Dejad caer un manojo a sabienda para que ella pueda recogerlo. Oh, cómo Ruth se sintió cuando recogió todo un manojo. El segador volteó, dijo, está bien, está bien. Oh, cuando Dios nos da un derramamiento antiguo del Espíritu Santo, un manojo, hágalo a sabiendas. Y fíjese, luego después que el día hubo terminado, ella desgranó su trigo y lo puso en su pequeño delantal y se lo llevó a su suegra, y su suegra la aconsejó,
Si usted quiere encontrar un consejo de cómo hacerle, Pablo dijo, después de dar en Hebreo 10 el gran capítulo de fe, él dijo, ahora, por tanto, nosotros también, teniendo un derredor, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo, de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Despojémonos de todo peso y del pecado, más bien, qué tan difícil nos asedia, y corramos con paciencia. Párrafo 48. Ahora, nos está aconsejando a leer el Antiguo Testamento. Nos aconseja allá atrás. Cuando los hombres hicieron lo malo, Dios lo pudo haber castigado por eso. Cuando los hombres hicieron lo correcto, Dios lo bendijo por eso. Entonces, Ruth estaba siendo aconsejada por Noemí, la antigua iglesia, lo que debía hacer después, cuando llegó el tiempo para la gran fiesta, después de la siega, y eso es lo que se está llevando a cabo ahora, la gran fiesta. Y observe lo que Ruth hizo. Ella se va. Ella va allá y se arregla y se pone muy bonita y limpia. Y cuando Boaz se acuesta en el piso en la noche, una mujer joven, hermosa, moralmente justa, ella tenía que depositar su confianza en Boaz, sin conocerlo, sin importar lo que alguien más tuviera que decir. Ella confió en él. Cuando un hombre justo, como un hombre justo, ella tenía que hacerlo. Y todos los que vienen a Cristo deben hacer lo mismo. Ustedes tienen que ponerse a disposición de Cristo, sin importar lo que mamá diga, lo que papá diga, lo que alguien más diga. Acuéstese a sus pies. Ruth mostró su confianza al poner su cabeza sobre sus pies cuando él estaba durmiendo. Párrafo 49. Noten, luego, recuerdo el momento cuando yo fui salvo. Recuerdo el momento cuando el ángel del Señor vino y me dijo que fuera a orar por la gente enferma. Y un gran amigo mío en la denominación a la que yo pertenecía dijo, Billy, te vas a convertir en un santo rodador, tan seguro como cualquier cosa. Mi madre dijo, pues Billy, has perdido tu mente. Mi pobre padre anciano que murió en mis brazos dijo, Billy, no puedes traer esa cosa a esta casa. Ellos pensaban que yo estaba loco. La gente, yo era soltero. Mis amigas con lo que estaba saliendo pensaron que yo estaba loco. Pero yo sabía que algo había pasado. Sabía que yo podía confiar en él. Sin importar lo que pasaba, yo creía a él. Y ustedes tienen que creerle. Él. Algunas veces se requiere de una total separación de amigos y asociados. Sepárense de las cosas del mundo y caminen con Cristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continúa la lectura. Hermana Edith, párrafo de 50 al 54. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Redentor, Redención. Párrafo 50. Ruth estaba avergonzada. Ella podía confiar en él. Yo no me avergüenzo. Alguien dijo, Billy, ¿no tienes miedo que una noche alguien vaya a subir allá y cometas un error en el discernimiento? Jamás, no señor, nunca tengo miedo. ¿Y no tiene miedo de hacer declaraciones como esas arriba en la plataforma cuando usted tiene miedo de que algo va a suceder? No, él lo prometió. Pues, sabe usted, arruinará todo su ministerio. No es mi ministerio para comenzar, es de él. Depende de él tener cuidado de ello, no soy yo. Yo no puedo cuidarlo, es él que lo cuida. Me propuse hace mucho tiempo si el trabajo que iba y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y sé que podía amarlo a él, eso es algo que podía hacer. Yo le encomendé todas las cosas a él. Y si el trabajo es demasiado grande para él, ¿de qué sirve que yo lo intente? Seguro. Es él es quien lo manda, en su palabra. Yo no quiero predicar mi palabra, quiero predicar su palabra. Yo no quiero decir algo de mí mismo,
quiero decir algo sobre Él, así que por lo tanto es su palabra, su poder. Esa es la razón por la que yo no creo que un hombre pueda sanar a otro. No hay tal cosa en la Escritura, pero creo que Jesucristo, el Hijo de Dios, sanó a toda persona enferma que alguna vez ha estado enferma. Si ellos pudieran tan solamente aceptarlo, y salvó a todo pecador, si tan solo lo aceptan, pero es su fe personal en Él que usted acepta y confiesa. 51. Ella se acostó a los pies de Boaz. Cuando él se despertó y vio la confianza, pues uno de estos días él verá la confianza que su iglesia tiene en él. Cuando él vio la confianza, tomó su propio manto, el Espíritu Santo, lo extendió sobre ella. Se estaba poniendo fresco y él extendió su mano sobre ella y le envió por su camino. Y también lo hizo la gente en el día de Pentecostés. La nueva iglesia, cuando ellos salieron allá, no estaban avergonzados. Y se quedaron debajo de allí esperando los 10 días. De acuerdo a su palabra, Cristo extendió su manto, el Espíritu Santo, sobre la iglesia para protegerla y calentarla, para mantener su corazón correcto, caliente en el compañerismo hasta el tiempo completo de redención. Él dijo, ahora, hay todavía algo que tiene que suceder antes que seas heredera de todo. De toda la siega y todo, él dijo, tengo que hacer una obra de pariente redentor, antes que pueda llamarte mía. Y entonces la obra de pariente redentor, la mayoría de los eruditos sabe lo que se tenía que hacer. Primeramente tenía que ser un familiar, tenía que ser un pariente cercano, tenía que haber una relación cercana. 52. Ahora, ¿cómo es que Dios después, desde el Edén, cuando su gente se perdió a través de la ley de redención? Miren el cuadro hermoso. Si tuviéramos el tiempo para repasarlo. Estoy terriblemente presionado, así que tolérenme. Pero miren, para poder Dios redimir a su raza humana, Dios tuvo que descender y hacerse un humano también. Jesucristo era Dios manifestado en carne. ¿Ven lo que quiero decir? Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios se hizo un pariente cercano a la raza humana, porque Él se hizo carne y habitó entre nosotros. 53. Luego, Él tenía que ser digno, y Él era digno. Él era el Señor de la siega. Y otra cosa, Él tenía que ser la clase correcta de hombre, y Jesús lo era. Y luego lo que tenía que hacer después de eso era llamar a los ancianos de la ciudad por fuera de la puerta. Y luego él tenía que levantar una insignia, quitándose el zapato y declarándolo delante de todos los ancianos de la ciudad, que él había redimido a Noemí. Y para poder redimir o tomar a Ruth, él tenía que redimir a Noemí y todo lo que ella tenía para poder obtener a Ruth. Esa es la razón por la que Jesús vino solo a los judíos. Él tenía que redimir a los judíos para poder obtener una novia gentil. ¿Ven lo que quiero decir? Él la tenía que redimir y se tenía que hacer un testimonio en público. Y el requerimiento era muerte. Así que Dios descendió y vivió en su propio hijo. Se tabernaculizó aquí en la tierra y fue llevado fuera de las puertas de Jerusalén, la principal ciudad del mundo en aquel día, hablando religiosamente, y allí fue levantado entre los cielos y la tierra, ante Caifás, el sumo sacerdote, y todos los ancianos, para mostrar que él había redimido la iglesia con su propia sangre. Párrafo 54. ¿Qué fue lo que él redimió? Él redimió su alma del infierno. Él lo redimió y trajo de regreso todo lo que Adán perdió cuando Él lo puso a usted en la casa de empeño. Jesucristo, en el Calvario, fue su pariente redentor que lo redimió a usted de toda maldición del diablo. Él redime su alma, Él redime su cuerpo enfermo, Él redime su espíritu triste y angustiado. Él le trajo felicidad, Él le trajo gozo, Él le trajo... Eso es lo que la redención le trajo a usted. Le trajo paz, longanimidad,
bondad, mansedumbre, humildad, poder, el Espíritu Santo. Le trajo sanidad divina, todas estas cosas que Jesucristo le trajo, porque Él era nuestro pariente redentor. Él vino a la tierra, Él sufrió como hombre, Él fue tentado en todo así como lo es usted, sin embargo, sin pecado. Él llegó a ser el perfecto pariente redentor. Él sufrió en su cuerpo, llevó nuestras enfermedades en su cuerpo para quitarlas y descendió para llegar a ser un pariente cercano. ¿Qué es eso? Dios condescendiendo, bajando. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 55 al 59. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Redentor, Redención, predicado este mensaje el día 19 de noviembre del año 1955. Párrafo 55. En el principio, cuando Dios le habló al hombre en el viaje por el desierto, él era la columna de fuego. Cuando él se posó en la montaña, aun si una bestia tocaba la montaña, debía ser matada. Entonces Dios, el mismo Dios, se reveló a sí mismo en la forma de su Hijo, Jesucristo. Y luego Jesucristo, cuando murió e hizo la expiación, después llegando a ser un pariente cercano, se fue y regresó de nuevo en forma de espíritu y está en nosotros esta noche trabajando el mismo poder, las mismas bendiciones, las mismas cosas que Él hizo aquí en la tierra. Nos lo prometió a nosotros. Y estoy tan agradecido de saber que Él está aquí esta noche para confirmar que cada palabra de eso sea así, un perfecto pariente redentor. Párrafo 56. ¿Cómo podría usted rechazar a alguien así? ¿Qué pasaría si esta noche fuera la última oportunidad que tuviera para aceptarlo a Él? Y yo confío por la palabra de Dios, que usted verá lo que Dios tuvo que hacer para redimirlo a usted. Y luego, ¿quiénes somos nosotros para salir alrededor y comportarnos indiferentes hacia Él? ¿Qué recibiremos al final del camino? ¿Qué será? ¿De qué nos servirá si ganamos todo el mundo y luego perdiéramos nuestra alma? ¿Sabe usted que esto puede ser su última noche aquí en la tierra? Y ustedes están parados, gente sin nada en qué pararse, ninguna excusa. Aquí está primeramente la palabra. Aquí está la evidencia, testigos, gente que ha sido salva. Ustedes que están postrados aquí, enfermos y afligidos, no tengan miedo. Jesús está aquí para sanarlos. Usted tiene que... Él es su redentor. Él lo redime de su enfermedad. Es suya, si lo puede creer. Y luego, después de eso, Él manda su palabra. Él manda ministros. Y Él manda su espíritu, realizando y llevando a cabo las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra para probar que Él ha resucitado de los muertos y es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 57. Aarón tomó la sangre de una muerte sustituta y entró al lugar santísimo con ella. Pero Jesús tomó su propia sangre y entró al lugar santísimo para redimirlo a usted y para derribar la pared intermedia de separación para que usted mismo pudiera entrar a la gloria Shekinah de Dios con Él y vivir bajo las bendiciones de Dios. Redimimos por la sangre del Cordero. Un día cuando esta vida termine, amigo, muy a menudo me he preguntado qué tendrá lugar cuando todos los redimidos de todas las edades se paren alrededor, cuando lo coronemos a el Rey de Reyes y el Señor de Señores, cuando los ángeles se paren con rostros inclinados sin saber de lo que estamos hablando. Ellos no saben lo que es pecar. Ellos nunca cayeron. No saben lo que es estar perdidos. Ellos nunca estuvieron perdidos. Pero nosotros, quienes estuvimos perdidos y fuimos hallados y redimidos y reclamados de nuevo y sacados de la casa de empeño del diablo por medio de la gloria del Señor Jesucristo en su muerte sacrificial, dejándome decir, si hablar de gritos se trata y de aclamaciones y de comportarse así, será el día cuando los redimidos, sublime gracia del Señor que aún feliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y Él me halló.
desde que por fe vi ese torrente, que tus heridos suplieron, amor redentivo ha sido mi tema y lo será hasta que muera. Párrafo 58. ¿Estás salvo esta noche, hermano? ¿Ha nacido de nuevo? ¿En realidad sabe lo que significa aceptar la sangre? En el Antiguo Testamento, cuando mataban un cordero, el hombre salía después de hacer pecado, de haber pecado. Y voy a terminar ahora mismo. El hombre, cuando ellos mataban el cordero, él había hecho algo errado. Llevaba un cordero. Él colocaba sus manos sobre el cordero y la confesaba sus pecados. Y confesaba sus pecados. El sacerdote le cortaba la garganta al cordero. La recibía en un recipiente de esa manera, y el hombre, sintiendo la carne temblando y sacudiendo de ese pequeño cordero muriendo para redimirlo de nuevo a él, él había hecho mal y se da cuenta que ese cordero está muriendo en su lugar, temblando, sacudiéndose hasta que la última vida sale de él. La sangre entonces se ponía sobre el fuego y ardía. El hombre salía directamente con el mismo deseo en su corazón de hacer la cosa que hizo cuando él entró, porque la sangre de toros y machos cabríos no podían quitar el pecado. Bajo ese plan de redención era solo una sombra, pero hoy, cuando el adorador, una vez purgado, no tiene más conciencia del pecado, una vez que pone sus manos por fe en la cabeza del Señor Jesús, sintiendo los dolores de su sufrimiento allá en el Calvario en su lugar, recuerde, fueron sus pecados lo que lo hicieron para redimirlo a usted. Él lo hizo. Dios mismo se hizo carne para que él pudiera jalar el aguijón de la muerte por usted y por mí. Amén. Por último, párrafo 59. Y allá, cuando él murió y usted siente los dolores del Calvario y lo que él hizo, hermano, la razón que el hombre salía con el mismo pensamiento con el cual entró, el mismo deseo de pecar, esto es lo que era. La vida está en la sangre. ¿Es eso correcto? Y la vida de un animal, cuando el espíritu salía de la vida, no podía regresar y coincidir con el espíritu humano, porque era la vida de un animal, por lo tanto, el deseo era el mismo. Él salía de nuevo. La vida animal se iba, la célula de sangre era rota, pero cuando un hombre pone sus manos sobre la sangre de Jesús, la cabeza de Jesús, confesando su pecado cuando esa célula de sangre fue rota, era el Espíritu Santo de Cristo Jesús regresando sobre el hombre y quita todo el pecado y deseo de su corazón. Y él está perfectamente redimido por la sangre de Jesucristo. Y toda la pregunta del pecado queda resuelta. Amigo, si usted dice que ha sido el Hijo de Dios, que ha aceptado a Cristo y nunca ha tenido una experiencia, todavía tiene el deseo del mundo en su corazón y simplemente tiene que batallarlo a diario, déjeme decirle, hay un pariente redentor parado con sus brazos abiertos esta noche para recibir lo que quitará todo el mundo de usted. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 60 al 64. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, Redentor, Redención, párrafo 60. Oremos. Nuestro Padre Celestial, viendo que el tiempo se estaba alargando, tuve que acortar las bendiciones que parecían estar en mi corazón que iba a traer. Pero aún así, hace frío en la tienda. Muchas personas enfermas están esperando. Pero, Padre, puede ser que haya unos más enfermos que esta enfermedad física. Puede ser que haya algunos enfermos de pecado que todavía nunca, tal vez, han pertenecido a la iglesia. Tal vez han puesto sus nombres en el libro, entre paréntesis, la misma iglesia donde su querida madre anciana murió en esa misma iglesia. Pero todavía no han nacido de nuevo. Nunca han aceptado al Espíritu Santo real y precioso en sus corazones para conocer lo que significa amar a su enemigo y hacer bien a aquellos que les hacen mal. Y tener la misma actitud bondadosa que nuestro Señor y Salvador Jesús tuvo. Esta pudiera ser la noche, Padre,
y la última vez que tú tocarás en la puerta de la casa de empeño. Tú mismo te estás ofreciendo esta noche para todo aquel que quiera venir. Y yo oro, Padre, mientras tenemos nuestros rostros inclinados por todo el edificio, que tú les hables en sus corazones, en este momento, a los que están alejados de Dios. Digas, hijo, eres tú a quien le estoy hablando. Eres tú, hijo mío. Quiero que vengas a casa. Yo he preparado todo. Te estoy esperando a que vengas esta noche. Y tú dijiste, aquel que viene, no le echo fuera. Ningún hombre puede venir, excepto que mi Padre lo traiga. Y que tú puedas tocar cada corazón en este momento. Párrafo 61. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, todos los cristianos orando, hay una persona aquí solemnemente que levante su mano al Señor Jesús y diga, Jesús, aprecio que hayas muerto por mí y yo ahora te acepto como mi pariente redentor. Tú llegaste a ser yo para que yo llegara a ser tú. Y ahora estoy renunciando a mi vida de pecado. A partir de esta noche voy a aceptarte como mi salvador personal. Ahora mismo, mi fe espera en ti. Levantaría su mano y diría por medio de esto, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Otro, levantaría su mano, diga, con esto levanto mi mano y digo, Señor Jesús. Dios le bendiga, hermana. Con esto, Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más? Levante su mano, diga, por medio de esto yo ahora vengo a Jesús. Dios le bendiga, hermano. Allá atrás veo su mano. Dios le bendiga, mi hermana. Algo valiente. Dios ve sus manos. Dios le bendiga por allá. Hombres y mujeres, Dios le bendiga. Si son ustedes esposo y esposa, que el hogar comience a ser diferente. Dios le bendiga, jovencita. La veo por aquí atrás, hermana. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, hermano, y a usted. Eso es correcto. Dios le bendiga allá atrás. Párrafo 62. Alguien más levante su mano al Señor Jesús diciendo, Jesús, este soy yo. Tú estás tocando en mi corazón. Y yo me he preocupado y afanado y he sido lanzado de un lado a otro. Y estoy enfermo y cansado de eso. Voy a venir esta noche. Lo voy a resolver aquí debajo de esta tienda. Yo no sé, mañana puede ser demasiado tarde. Así que esta noche, mientras hay tiempo, mientras otros están viniendo, quiero que tú incluyas mi nombre allá arriba en el libro de la vida. Voy a levantar mi mano a ti para que tú veas mi mano y me aceptes. Dios bendiga a unos de ustedes de mediana edad y jóvenes y gente anciana. Una muchachita muy dulce puede ser la hija de los padres que acaban de aceptar a Cristo. La levantó tan alto para que yo pudiera verla y levantó su manita. ¿Dice usted eso estuvo mal? Oh, no, no, su corazoncito no se ha puesto calloso. Ella es un bebé. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. No se lo impidáis. ¿Levantaría su mano en este momento? En cualquier parte, mientras los cristianos están orando, alguien más, antes de que cerremos, alguien que no haya levantado su mano a Cristo, Dios le bendiga. Yo la veo, dama. Dios le bendiga aquí enfrente. Yo lo veo, mi hermano. Dios sea con usted. Si yo fallo en ver su mano, Dios la ve. Una docena o dos levantaron su mano ahora. Vamos a... Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Eso es correcto. Párrafo 63. Toque, mi hermano. Mi fe espera en ti. ¿Lo hará? ¿Nos puede dar el acorde de eso? ¿Conoce el canto? ¿Sí? Mi fe espera en ti.
Si alguien por aquí, la dama hispana, Dios le bendiga, mi hermana. Jesús la conoce. Dios le bendiga. La muchachita hispana. El Señor sea contigo, querida. Que Él siempre te bendiga. Eso es bueno. Solo manteniéndonos un poquito más. Sé que es tarde, pero mañana es domingo por la mañana. No se tiene que levantar muy temprano. Dios, ten misericordia. Yo la veo allá atrás, querida. Niños pequeños están viniendo a Cristo. Algunos de estos son solo pequeños niños y niñas, 8, 10, 12 años de edad. Sus pequeños corazoncitos. Jesús te ama, cariño. Usted sabe, nos estamos poniendo muy densos en el mundo hoy. En donde me estoy quedando, simplemente puedo escuchar la ambulancia hora tras hora, llenando la autopista, regresando deprisa al hospital. Está cerca. El hospital está justo al lado de mí. Y me asomo y veo a la gente llegando. Y veo que salen llorando por sus seres queridos. Unos de ellos borrachos, bajándose de los autos. Ahora se están poniendo muy acelerados. Recuerden, al estudiar la naturaleza, la cosa es balanceada. No falta mucho para que pase una ola de enfermedades o una bomba de colbato o algo. Será terriblemente mermado alrededor de aquí. Dios lo hace de esa manera. Yo creo que Jesús vendrá. Estén preparados ahora. Párrafo 64. Recuerde, solo piénselo. Dentro de 5,000 años, a partir de esta noche, cada persona que está sentada aquí estará en otra parte. Y este puede ser el momento cuando usted determinará su destino eterno. Piénselo. Vamos solo a, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, pensar. Dentro de 5,000 años, a partir de esta noche, yo creo que el mundo estará colgando allá lejos una gran bola de arena. Los vientos están gimiendo por toda la tierra. Las arenas calientes y abrasadoras explotará directamente hacia el sol. Lo dice la Escritura. Los átomos se romperán y los cielos arderán con calor abrasador. La primera vez en el tiempo de Noé, ellos la aventaron lejos del sol. Provocó el agua. En esta ocasión, la aventarán hacia el sol. La misma cosa, poder atómico, la aventará hacia el sol, fuera de su órbita. Y allá estará su lápida colocada más allá. ¿Pero qué de su alma? ¿En dónde estará? Esta puede ser la hora. Una vez más, alguna persona que no haya levantado su mano. Dios le bendiga, hermana. Solo sentí que había alguien más. Dios le bendiga, jovencita, allá atrás. Dios le bendiga, cariño, la niñita. La niñita. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Bien, eso es bueno. Dios le bendiga, hermana. Muy bien. Vamos a orar. Tal como soy, Padre. Sin más decir, pero es a tu sangre que fue derramada por mí, y tú me invitas a venir. Oh Cordero de Dios, heme aquí. Vengo como un sacerdote, parado entre los vivos y muertos, y te ofrezco, Señor, estos trofeos de esta reunión esta noche, estos quienes han venido y han oído la palabra directa, dura, una predicación firme, pero la verdad. Y ellos te han aceptado sobre la base de tu sangre derramada, sobre la obra de reconciliación del Espíritu Santo, trayéndolos a través de la sangre de su Salvador, el Señor Jesús, quien vino y tocó en sus corazones esta noche, porque tú dijiste aquí en la tierra, ningún hombre puede venir excepto que mi Padre lo traiga. Y tú dijiste, todos los que vienen, yo les daré vida eterna. Y estoy citándote tus palabras, Señor, mi amado Salvador,
Tú dijiste, el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna ahora mismo. No vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, es un tiempo pasado para toda esta gente esta noche, de acuerdo a tu palabra. Si eso viene de su corazón, ellos son salvos. Jamás vendrán a juicio, mas han pasado de muerte a vida. Padre, guíalos a través de la vida. Mándalos a una buena iglesia para que se les ministre al bautismo cristiano. Y luego, llénalos con el Espíritu Santo y colócalos en tu servicio. Los encomiendo a ti, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, para su viaje seguro, buena salud y fuerza a medida que continúan, y vida eterna en el mundo venidero. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo 65 al 70. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Redentor Redención del 19 de noviembre de 1955, párrafo 65. Oh, yo simplemente le amo a él. ¿Ustedes no? Ahora, vamos a empezar la línea de oración para los enfermos. Les quiero decir algo. No sé si en este momento o no. Entre paréntesis, ¿qué tarjetas de oración se repartieron? ¿B? Estamos en la tarjeta de oración B, el día de hoy, una 100B. Vamos a retomar el resto de ellas mañana. Vamos a tomar unas de ellas en este momento, B. Denle vuelta a su tarjeta, tiene una B en ella. Y hay del 1 al 100. Y normalmente no tomamos demasiadas. Uno no tiene que hacerlo, es solo la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos nunca han estado en una de mis reuniones? Veamos sus manos. ¿Cuántas personas? Oh, solo miren. Estoy tan contento que usted esté aquí. Es difícil hacerles llegar eso en solo un mensaje, en una noche. Párrafo 66. Pero miren, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él no sanó a ninguna persona. Él dijo, yo solo hago lo que el Padre me muestra. ¿Es eso correcto? Miren, el Señor muestra una visión. Ningún hombre, ni siquiera la carne de Cristo, podía gloriarse en presencia de Dios, porque ninguna carne puede gloriarse, pero el Espíritu siempre. Y el Espíritu se reveló a él, donde estaba la gente, lo que ellos habían hecho y las cosas que el Padre quería que él hiciera. Él le mostró qué hacer. Luego él iba y hacía eso. ¿Es esa la escritura? San Juan 5:19 dice, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Él acababa de pasar al lado de miles de lisiados, cojos y gente ciega, y el Padre le había mostrado en dónde estaba un hombre postrado sobre un lecho. ¿Creen ustedes que el Padre se lo mostró? Pues él así lo dijo. Dijo que él sabía que él había estado mucho tiempo de esa manera. Y él fue con él, lo sanó. Tal vez él tenía tuberculosis, problemas de próstata o algo. Llevaba 38 años con eso. No lo iba a matar, pero el Padre le había mostrado hacia dónde ir a través de esa multitud alrededor de todos estos lisiados. Ciegos, cojos, secos, paralíticos. Y sanó solo a este hombre. Y se alejó y dejó a la multitud postrada allá. Párrafo 67. Ellos lo cuestionaron a él. Él dijo, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Eso hace el Hijo igualmente. ¿Es eso San Juan 5:19? Entonces él nunca hizo ninguna cosa hasta que Dios se lo mostraba por medio de una visión. La gente jalaba de Dios a través de él, al tocar su vestidura y así sucesivamente. Cuando tenían fe, él se paraba, miraba a la audiencia y le decía diferentes cosas. Yo sé quién eres tú, de dónde vienes, lo que hiciste antes de venir. Tú tienes un flujo de sangre. Ahora estás sanada. Tu fe te ha sanado. Este hombre ciego de este lado, él está sanado. Y así sucesivamente, ese era nuestro Señor Jesús en aquel entonces. ¿Es eso cierto?
Si Él ha resucitado de los muertos, Él será el mismo esta noche. Si Él es el mismo, Hebreos 13:9 dice, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Él es el mismo en principio, el mismo en poder, en general. Él es el mismo. ¿Es eso correcto? Y ahora, si Él viene aquí y hace las mismas cosas que hizo allá en el pasado, ¿lo aceptarán todos ustedes a Él como su sanador esta noche? A medida que esta gente, y ahora a los nuevos convertidos, ustedes aceptaron al Señor Jesús solo porque creen la palabra. Ahora obsérvenlo a Él, mostrarles que Él en verdad es el Señor Jesús, que no está muerto, Él está vivo y está aquí esta noche. El Señor les bendiga. Párrafo 68. Muy bien. ¿Cuál fue? ¿B? Veamos, vamos a tomar la última parte de esa esta noche. ¿Quién tiene B? ¿Qué dice? Entre corchetes, un hermano dice B. Lo siento, muy bien, B. Como en victoria. Entonces, del 85 al 100, eso sería. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 85? Veamos. Muy bien. Venga aquí mismo, dama. Dios, que tú ayudes esta noche y ahora muy pobre es un hombre por el Espíritu Santo. Pero, Padre, ¿quién es digno? Nadie. Todos pecaron y están destituidos de la gloria. Pero tú has elegido que unos hagan una cosa y otros otra para ministrar a los que están en necesidad. Y te ruego, Padre, que permitas que las palabras de nuestro Señor Jesús, las cuales dijo, las cosas que yo hago vosotros también las haréis, más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Un poquito y el mundo no me verá más. Entre paréntesis, el incrédulo. Empero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, Señor, tú habías de representarte de la misma manera, por las mismas cosas hasta el fin del mundo. Y yo oro, Padre, que seas tan bondadoso de hacer eso otra vez por nosotros esta noche. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Párrafo 69. Ahora, que sus bendiciones, entre corchetes, un hermano habla con el hermano Abraham. No puede venir por las líneas de oración sin tarjetas de oración. Tendrá que venir mañana y conseguir una tarjeta de oración. Usted tiene que recibir una tarjeta de oración para entrar en la línea. No es justo para el resto de la gente. Miren esto. ¿Cuántos quieren que se ore por ustedes? Levanten sus manos. Por todo el edificio quieren que se ore por ellos, ¿ven? Esa es la razón por la que tenemos que repartir tarjetas de oración, ¿ven? No venga mañana. Consígase una tarjeta de oración. Si no la obtuvo esta noche, pero usted no necesita una tarjeta de oración. Solo siéntese y mire hacia acá y crea con todo su corazón. No interesa que me toque a mí. Es si usted toca a Cristo. ¿Es eso correcto? No soy yo. No hay nada en mí. Yo solo soy un pobre pecador salvo por gracia. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es aquel a quien hay que tocar. Párrafo 70, por último. Muy bien, ahora vamos a empezar orando por los enfermos. Ahora, ¿cuántos otra vez quieren ser sanados y no tienen una tarjeta de oración? Levante su mano por todas partes. Dios le bendiga. Ahora quiero hacer algo. Ustedes miren para acá y crean con todo su corazón que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Y crean que Él está aquí esta noche para hacerlo sobreabundante. Y se darán cuenta si acaso Él sana y hace exactamente lo que dijo que haría. ¿No creen ustedes eso? Pues ciertamente Él lo hará. Él es hermoso. Él es el más hermoso entre 10,000. Él es el lirio de los valles, la estrella de la mañana. Y su gracia es de eternidad a eternidad. Él es Dios. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Lidia. En los párrafos del 71 al 75. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje Redentor, Redención del 19 de noviembre del 55, párrafo 71. Muy bien, permitan que la dama venga.
somos desconocidos el uno al otro, dama. No nos conocemos el uno al otro. ¿Es eso correcto? Ahora, quiero que cada uno de ustedes sea muy reverente. Por favor, solo sea muy reverente. Manténgase sentado, solo mire para acá. Oren con todo su corazón. Querido Dios, ten misericordia de esta gente y estoy tan contento. Si usted es un cristiano, diga, estoy tan contento de ser un cristiano y de servirte. Porque todas las otras religiones, aparte de la religión cristiana, son falsas. Jesús es el único Dios vivo y verdadero. Y Él es el Hijo de Dios. Él lo es. Y Él es el único que es verdadero. Nuestro Dios. Y estamos tan agradecidos de saber eso. Toda la otra gente de Buda y todo eso. Él vivió hace como 2300 años. Hizo muchas cosas, pero murió y se fue a la tumba. Y todos esos santos. Bueno, el de usted también. Oh, no. El nuestro resucitó de la tumba. Ellos dicen, pruébalo, pruébalo. Él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Aquí está la prueba de ello. Esa es la razón de mi ministerio. Está a punto de terminar en los Estados Unidos. Yo veo eso. Cuando estaba hablando con el señor Argabrick, con algunos de ellos hoy en esta reunión, mi reunión aquí está llegando a una deuda de $1,000. Yo le dije que no levantara una ofrenda de amor. Inviértalo todo en esto y yo enviaré hasta que quede pagado. Eso es correcto. Cuando llegue el tiempo, que no sea así. Que mis reuniones no se sostengan por sí mismas. Es tiempo para que yo regrese al África, a la India o alguna parte. ¿Ve? Ahora, pero en cuanto ellos ven que se lleva a cabo la primera cosa, ellos lo creen. Párrafo 72. Aquí está parada una mujer, una completa desconocida. Yo nunca la he visto en mi vida. Dios sabe eso. No tenemos forma de conocernos el uno al otro. Porque esta es nuestra primera vez que nos encontramos. Pero Dios nos conoce a ambos. ¿No es así, dama? Usted es cristiana. Ahora, si esto igual, como solo me tomaré mi tiempo con esta mujer por un minuto. Si esta mujer aquí, esto es exactamente lo mismo, la prefigura como estuvo nuestro Señor junto al pozo. Me sentí tan humilde al decir eso, al pensar que aquí estoy delante de la compra de su sangre. Estoy haciendo una declaración como esa con mi Biblia abierta aquí. Eso es algo grande. ¿No es así, dama? Y aquí estamos algo. Tiene que suceder. Ya sea que he dicho la verdad o no he dicho la verdad. Ya sea que Jesús es el Hijo resucitado de Dios o Él no es el Hijo resucitado de Dios. Ahora, allí está y probablemente hay de 2.500 a 3.000 personas sentadas aquí, esperando para saber si eso es cierto o no. 73. Ahora, si yo lo he representado correctamente, no tengo temor, porque lo he representado por medio de su palabra y lo que su Biblia dice. Ahora, siendo que la dama, como he dicho, es una desconocida para mí, sin conocerla. Nunca la he visto, entonces Dios tendrá que decirme para qué está ella aquí. Si en algún momento lo sé, ¿es eso correcto? Y si él lo hace, ¿le creería usted a él? Estoy hablando con usted para captar su espíritu. O para tomar su espíritu para captar el de él. ¿Ven? Usted es cristiana y yo soy cristiano. Y estamos parados aquí como hermanos y hermanas. Y nunca antes nos habíamos encontrado. Pero el mismo Señor que la salvó a usted, me salvó a mí.
Ahora, ¿hay algo que usted quiere que Dios y usted ha venido a mí como su profeta o siervo, más bien, a su siervo? Ahora, por un don divino, estoy tratando de ayudarla y de la única manera que puedo es redimirme al Espíritu Santo. Y la fe de usted jala lo que sea que es. Y Dios me muestra lo que es. Y yo sé, se lo dice a usted, eso es todo lo que yo puedo hacer. Y luego, si su fe cumple con ese requisito, usted recibirá lo que ha perdido. Si no lo hace, entonces no. Eso es todo. Y la audiencia de la misma manera, 74. Pero ahora la dama, a medida que el Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tomo todo espíritu que está aquí bajo mi control para la gloria de Dios. Ahora, sean reverentes audiencias si están todavía escuchando. La dama está muy enferma y ella está sufriendo con un problema de dama, una condición femenina, y ella ha ido a un lugar por eso. Pero no pudieron hacer algo por ella. Ella ha estado bajo el cuidado hospitalario y ha hecho todo lo que ha podido hacer, pero los doctores simplemente no saben qué es lo que lo está provocando. Y ahora usted está supuesta a regresar al hospital por más otra vez. Y alguien, es su esposo que está sentado allí, eso es correcto, vi a un hombre canoso parado a su lado. Y la luz destelló por este lado y él también está muy enfermo. Y él está sufriendo con reumatismo, eso es correcto. ¿No es así, señor? Muy bien, póngase de pie. Su reumatismo se ha ido, no vaya al hospital. Vaya al Calvario ahora y habrá terminado en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo creen ustedes? Entonces, recíbalo a él ahora mismo. Entonces, recíbalo como su sanador en el suyo. Sí, lo puede creer. 75. Damita allí con sus manos dobladas, sentada al final del asiento. Usted está enferma, ¿verdad? Sí, señora. Usted hizo algo muy valiente. Hace un rato usted levantó su mano y aceptó a Jesús como su salvador. Porque tiene muchos motivos para aceptarlo a él. Usted está sentada allí. No necesita una tarjeta de oración. Usted solo tiene sus manos vacías. Pero se está preparando para ir al hospital. Tiene que regresar porque todo está mal con usted. Usted ha tenido mucho pesar. Veo a un pequeñito. Usted perdió a su bebé. Eso es correcto. Y tiene que regresar al hospital. Oh, querido Dios. Mi bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo, bendigo a esta pobre mujer que está sufriendo. Que ella esté bien y consolada porque te ha entregado su corazón a ti. Que este sea el comienzo de una nueva vida en este momento y que ella esté bien y saludable. En el nombre de Jesús, lo ruego, amén. Póngase de pie, madrecita, Dios la bendiga ahora. Siga su camino y regocíjese. Todo va a estar bien para usted. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Victoria, párrafo 76 al 79. Ya, hermano. Redentor, redención. 19 de noviembre del 55. Voy a comenzar con el párrafo 76. Digamos, alabado sea el Señor. Mire, no se esté esforzando por las tarjetas de oración. Alcance a Jesús. Él es un único. Eso es todo lo que ellas necesitan. Su fe, sentada orando en desesperación. Y el Espíritu Santo se empezó a mover para esta mujer y luego se fue directamente a esa mujer allí, y en este momento yo no sé lo que estaba mal con ella, pero lo que haya sido, yo sé que ella le entregó su corazón a Cristo Jesús. Dijo
Sí, si puede creer, todas las cosas son posibles. Lo habló a él, hermano. Lo ama a él. La dama con el vestido gris sentada allá atrás con el cabello castaño, moviendo su cabeza como si, ajá, usted tiene problemas espirituales, es como difícil, ¿verdad? ¿Lo cree usted como todo su, con todo su corazón? Eso es verdad, no es así. Sí, señor, lo acepta. Ahora solo recuerde lo que le digo. Todo ha pasado. Sus problemas han terminado. Su fe la ha recompensado. Hermana, en lo que usted piensa, el Señor Jesús, tenga ánimos. No se desanime, pero cree que todas las cosas son posibles para aquel que cree. Sí puede creer, párrafo 77. Dama, ¿o es este el paciente? No estoy fuera de mí. Sin embargo, alguna vez me enredó porque él unción que yo mismo no entiendo lo que somos. Somos desconocidos, él uno al otro. No es así, damas, somos extraños. No nos conocemos el uno al otro, pero Jesucristo nos conoce. No es así. Nada es demasiado difícil para nosotros. Señor Jesús, ¿verdad? Él puede hacer todas las cosas. ¿No cree usted? Eso él ciertamente puede hacer todas las cosas y hace sus trabajos muy bien. Amén. La epilepsia es algo difícil, pero Jesucristo puede sanarla si usted lo cree. ¿Lo cree con todo su corazón? Amén. Párrafo 78. La artística. También no es así, hermanos, la tiene en el cuello y en los hombros. Pero Jesucristo puede sanarlo. ¿Lo cree, hermano? Entonces puede recibirlo. Su fe lo ha sanado. Amén. Y no solo a él allá de aquel lado con un problema de la vesícula. Hermano, solo deje de orar. Jesucristo ya la escuchó. Si lo cree con todo su corazón, nunca lo tendrás otra vez. ¿Cree usted que Jesús la sana? Entonces su fe la ha sanado. Ve lo que quiere decir. Cristo, el Hijo de Dios, ha resucitado de los muertos. Él está aquí para sanarlos, darles bendiciones a todo aquel que quiere que venga. Párrafo 79. ¿Todavía sí? Sí. Párrafo 79. Solo un momento ahora para hablar con usted. Solo un momento. Somos desconocidos el uno al otro, estamos parados aquí, nunca nos hemos conocido, pero Dios nos conoce. ¿No es así? ¿Usted no cree que esté leyendo su mente? ¿No es así? No, usted no cree eso.
No tengo formas de hacerlo. Dios conoce su futuro. Yo no, pero usted está sufriendo con una condición nerviosa. Eso es correcto. Punto. En el tiempo de la vida, para que usted tenga eso. Eso es correcto. Usted tiene una sombra oscura. Tal vez no se vaya de la noche a la mañana, pero tengo fe. Luego tiene un problema en su espalda. También no es así. Eso es correcto. No es eso, ¿verdad? Ahora todas las dudas se han ido. Ahora no es así. Mire, permítame decirle algo más para que pueda saber que soy el siervo de Dios. Usted tiene algo mal, tiene un tumor. ¿No es así? Le puedo decir, ¿en dónde está? Está debajo de su seno derecho. Es correcto. Ahora me cree que soy su profeta. Entonces vaya regocijándose y feliz, y se pondrá bien creyendo en el Señor Jesús. Digamos, alabado sea el Señor. Tenga fe ahora. Hermano, el Señor los bendiga. Amén, hermana. Señor le bendiga también. Continúa la lectura. Hermana Narcisa, en los párrafos del 80 al 84. Hermana Narcisa, confirme. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a continuar con el mensaje Redentor, Redención. Predicado el 19 de noviembre de 1955. El 80 al 84, hermana. Ya, hermano. Párrafo 80. Solo un momento. Un espíritu sordo. Sean reverentes. Inclinen su rostro solo un minuto. Es la dama sentada enfrente de mí. Todos inclinen sus rostros ahora. No sé qué tan mal sea o nada. Solo inclinen sus rostros un momentito y no levanten sus rostros hasta que me escuchen decirles que levanten su rostro. Ahora, en el nombre de Jesús, mantengan sus rostros inclinados. Nuestro Padre Celestial, tú conoces todas las cosas y oro por esto, por mi hermana. Siendo las vibraciones de ese malvado que provocó que fuera golpeada por un vehículo en alguna parte y asesinada, su vida acortada. Pero oro que tú tengas misericordia de ella. No es que tengamos que tener milagros para creer, porque nosotros sí creemos, y yo ahora condeno a este demonio y pido que la deje. Sal de ella, tú demonio, en el nombre de Jesucristo, tu espíritu de sordera, te conjuro por el Dios viviente, ya no puedes retenerla por más tiempo. Párrafo 81. ¿Puede escucharme? ¿Cuál oído era? Por supuesto, puede escucharme otra vez ahora. Mire esto. ¿Puede escucharme ahora? ¿Me escucha ahora? Diga, alabado sea el Señor. Entre corchetes, la hermana dice, alabado sea el Señor. Muy bien, pueden levantar sus rostros, no para ver milagros. Estos vibradores,
en sus oídos. ¿Le ama usted a él ahora, hermana? Entre corchetes, sí, yo le amo a él. ¿Me puede escuchar bien ahora? Entre corchetes, yo siempre creí que él me sanaría un día. Permítame decirle otra cosa ahora, para que pueda saber si su sanidad está completa o no. Usted se encuentra en mucho problema, ¿verdad? Recorchete, sí lo estoy. Usted está, tiene una condición en el colon, es en sus intestinos. Los doctores quieren operarla, pero no pueden, porque usted tiene peritonitis que no les permitirían a ellos operarla. Ya no tendrán que hacerlo a partir de este momento, si usted lo cree. ¿Lo cree usted? Ahora vaya regocijándose, hermana. Amén. Seamos agradecidos con nuestro Señor. ¿Creen que Él ha resucitado de los muertos? Tengan fe. Párrafo 82. ¿Cómo le va? Somos desconocidos el uno al otro, como hombres y mujer. Como hombre y mujer lo somos. Pero usted es cristiana. Yo soy un desconocido para usted. Yo soy su hermano, porque usted es mi hermana a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cree usted que ese problema del costado la dejó? ¿Lo aceptará si Jesús la sana, le habla y la pone bien de su costado? ¿Cree que Dios se encargará de eso? Si puede tener lo que ha pedido entonces. Amén. Si es así de simple, solo por fe creyendo. Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿No es eso maravilloso, Señor? Mi hermano, todo está terminado ahora. Su fe hizo eso. Un esposo, cuando vio que su esposa fue sanada por únicamente fe, creyendo, lágrimas rodearon por sus mejillas y él fue y la tomó de la mano y comenzó a abrazarla. Ella inclinó su rostro en humildad y dio gracias a Dios. Ciertamente eso significa algo. Ella estaba orando cuando estaba parada ya allí, hace un momento. Algo la impactó. Yo nunca me di la vuelta y pensé que era la dama en la camilla. Estaba observando para asegurarme en dónde estaba. Pensé que tal vez ella pudiera estar algo mal en su costado. Observé de nuevo para ver si era la dama en la camilla y parecía. Yo vi una visión aquí delante de mí. La mujer seguía orando. Vi la visión delante de mí. Era una mujer de cabello canoso. Seguía preguntándome en dónde podía estar. Y vi la luz que vino por acá. Y se asentó allí abajo. Dije, es esa dama allí, es quien es. Eso es correcto. Usted estaba orando. ¿No es así, hermana? Y creyendo. Si eso es correcto, entonces levante su mano para que la gente pueda verlo. Eso es correcto. Muy bien, eso es correcto. Es su fe que lo ha hecho, que lo hace. ¿Ven? No soy yo, yo solo soy su hermano, yo solo hago lo que él me dice que diga. Es su fe jalando eso, y eso es correcto. Párrafo 83. Ahora, la dama que está aquí delante de mí, como dije, yo no la conozco, dama. Si pudiera ayudarla de alguna forma, lo haría. Y si no lo hiciera, entonces sería una persona cruel. No es así, pero solo le puedo decir lo que Jesús, de Jesús. Yo no tengo mucho de predicador, pero yo sí creo lo que digo. Usted se da cuenta de eso. Ahora, usted está completamente quebrantada. Una cosa, usted tiene un problema cardíaco, un problema rectal, nerviosa, complicaciones. Y por cierto, usted es ministra, usted es una predicadora, una dama predicadora del Evangelio. ¿Me cree? Muy bien, solo siga su camino regocijándose ahora y sea sanada.
Solo no deje que ese nerviosismo, eso es lo que está causando el problema. Solo vaya, sea feliz. Digamos, gracias sean dadas a Dios. ¿Creen ustedes ahora? Párrafo 84. ¿Tiene usted fe, papá? ¿Cree al respecto, hermana? ¿Tiene fe? Quiero verla sanada. Quiero verla sanada, cariño. Lo deseo tanto. Yo no sé qué hacer. No hay nada que yo pueda hacer al respecto. Yo sé sus problemas, pero no puedo sanarla. ¿Ve? Es su fe. Solo siga moviéndose. Él lo hará. Siga teniendo fe. Cada uno de ustedes, y no duden. ¿Qué al respecto, hermano? ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Creen que Jesucristo lo hará por usted? Si puede creer, todas las cosas son posibles. Pequeña hermanita hispana, crea con todo su corazón. Amén. Si está empañado para mí ahora, se ve como que es en todo el edificio. Mi querida, entre paréntesis, entre corchete, palabra no clara. Mi querida gente, hermanos y hermanas, ojalá pudiera explicar esto. No puedo, pero simplemente me parece. Tal vez es mejor que ni lo intente. Usted solo crea, lo hará. Solo crea ahora con todo su corazón. Jesús, el Hijo de Dios, el gran Jehová Dios, tu propio Hijo amado, está aquí en la forma del Espíritu esta noche, haciendo las mismas cosas a través de gente pobres e ignorantes, yo mismo y gente que es indigna, todos nosotros, y su fe a través de un don divino está jalando la virtud del Calvario, lo que ustedes están necesitando. ¿No pueden verlo? Dios les bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Tamar, en los párrafos del 85 al 86. Perdón, al 88. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el Redentor, Redención. Del párrafo 85. Dice, oh mis hermanos y hermanas, estudiantes. Oh mis hermanos y hermanas estadounidenses, no se queden en ese adormecimiento en el cual ustedes, gente estadounidense, se encuentra, pues en la India. Deje que suceda lo que acaba de suceder. Ahora cada persona en los terrenos se levantará y se irá. Decenas de miles serían sanados al mismo tiempo. Eso es correcto, pero nosotros, pues, nos cuestionamos, estamos tan educados, somos tan listos, ¿ven? Es una pena. No me refiero quizá a ustedes que están aquí, pero ese espíritu en los Estados Unidos. Somos unos sabelotodos, sabemos todo al respecto. ¿Ven? Si ustedes pudieran tan solamente salir de esa costra y dejar que su corazón se suavice y se enternezca delante de Dios para que puedan darse cuenta que su pobre hermano humilde no tiene nada que ver con esto. Yo solo me estoy rindiendo al Espíritu Santo en relación a las palabras de Jesús. Él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Yo me representaré a mí mismo con ustedes directamente hasta el fin del mundo, y las mismas cosas que yo hice, vosotros también las haréis. Él dijo eso. Él dijo, ¿no las dijo él? Bueno, aquí está él esta noche haciéndolas. Vamos a creer en él. Si nos pudiéramos dejar de eso,
si pudiera ver lo que yo estoy viendo, eso frío indiferente que se ve brumoso colgando alrededor, tratando, eso es lo que los está haciendo sentir, que no pueden simplemente levantarse y aceptarlo al mismo tiempo. Es porque cuelga sobre ustedes. Si en algún momento lo pudiera romper, si pudiera hacer que la gente entre en un mismo acuerdo, ¿qué podría pasar? Yo lo he visto, tenga fe ahora. No deberíamos tener que traer a nadie más. Tus deseos le son concedidos, hermana, con el pañuelo en su boca. Solo levántese y acepte al Señor Jesús, aquí mismo, mujercita hispana. Dios le bendiga. Todo ha terminado ahora. Puede irse a casa. Simplicidad. ¿Es este el paciente? ¿Es usted el hombre? Venga aquí, mi querido. ¿Cree usted que las cosas que ha visto vienen de Dios, Señor? ¿Lo cree? Somos unos completos desconocidos. Hasta donde yo sé, no nos conocemos el uno al otro. Eso es. Somos desconocidos. ¿Lo somos? Para que la audiencia pueda saberlo, somos desconocidos. Bueno, querido señor, sé una cosa. Yo tengo que encontrarme un día con usted en el juicio. Tendré que prepararme en su presencia otra vez en un día. Eso es correcto. Y tendré que rendir cuentas por mi vida aquí en la tierra delante del Dios Todopoderoso en su presencia. Eso es correcto. Pero Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios que ha resucitado de los muertos. No hay nada bueno en yo solo soy un hombre como usted. ¿Ve? No hay nada en ninguna carne. No somos nada, pero es el Espíritu Santo que está aquí. Él viene a través de la palabra, en la administración de la palabra. La palabra lo trae a él, luego por un don divino de sanidad, solo sabiendo lo cual eso es entre Dios y yo. Él rendirse uno para saber. Ahora usted está aquí, un hombre, nunca le he visto, pero hay algo que lo cual está usted aquí. Por lo cual está usted aquí. Si no es así, usted lo sabrá inmediatamente. ¿Ve? Él le dirá a usted. ¿Ve? Probablemente usted ha estado alguna vez en otra reunión, en una de mis reuniones, y ha visto cómo los críticos logran pasar algunas veces y lo que sucede. Se ven parados allí en la plataforma y se paralizan. Nosotros no jugamos a la iglesia, servimos a Dios, pero si el Espíritu Santo me deja saber cuál es el problema, lo aceptará como que Dios está requiriendo darle lo que está necesitando. Ahora aquí está un hombre, yo creo es honesto de corazón, nunca lo he visto. Dios conoce todo con respecto a él. Ahora solo para hablar con él en un minuto y ver lo que Dios hará. Es difícil algunas veces individualizar a que está enfrente de mí. Hay por lo menos 2 docenas de personas orando en este momento, ¿ven? Y ellos son espíritus, es otro mundo, ¿ven? Y cuando las visiones comienzan a llegar, se mueve para aquel lado. Luego yo no puedo detectar cuál de todos es. Luego miro para este lado y después de muchos, uno casi no puede diferenciar en dónde se encuentra, ¿ven? Y yo estoy tratando de individualizarlo. Y sigo mirando a una mujer que aparece delante de mí. Yo no sé el por qué es una mujer que está parada delante de mí y ella es, pues, hermano, en su esposa. Usted está parado allí, aquí, orando por su esposa. Yo nunca la había visto en mi vida hasta este momento, pero ella tiene una especie de problema en sus intestinos que no saben qué hacer. No se preocupe, Jesucristo la va a poner bien. Amén.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel, párrafo 89 al 92, para culminar el mensaje. Hermano Israel, confirme. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. Redentor, redención, del párrafo 89. La única cosa que le pido que haga es tener fe. Solo crea si puede creer. Está aquí. Aquí está parado un hombre a mi lado. Sigo viniendo, viendo a una mujer que parece delante de mí todo el tiempo. No puedo diferenciarla. Se mueve hacia la audiencia, luego viene para acá y yo vuelvo a mirar y aquí está él parado al lado de ella. Yo sé que era para ella. Y usted no está aquí por usted. Usted está aquí por alguien más. Un nieto, creo, o tiene una herida en la cabeza o una infección. Y él no está aquí. Ni siquiera está en este estado. Él está en un estado donde no puede recoger tierra. Es una arena oscura en lugar de arena roja. Y arena amarilla es Illinois. De allí es donde es. Es de donde es. Y mi querido amigo, usted tiene un deseo gallardo en su corazón. Usted ha venido y quiere que imponga manos sobre usted para que pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la verdad. Y Padre, que así sea hecho. Estos deseos los pido en el nombre de Jesús. Amén. Vaya creyendo, regocijándose. Venga, dama. Una poquita de agua, ¿cree usted, dama? Si Dios me dice, sin hablar mucho, yo casi no puedo mantener de pie, crea con todo su corazón. Entonces vaya a casa y crea que su problema de riñón le ha dejado, será sanada. Digamos, alabado sea el Señor por la bondad y misericordia de nuestro Señor Jesús, gracias, solo un minuto. Muy bien, puede pasar, un problema de corazón no es difícil para un hombre, nombre del Señor. Para el nombre del Señor Jesús, lo bendigo y que así sea, esta sea hecho. Para la gloria de Dios, amén. No tema, vaya creyendo, mi hermano. Recibirá lo que ha pedido, puede pasar, mi querido amigo. ¿Me cree? Como el siervo de Dios, algunos pudieran decir, bueno, usted está envejeciendo, eso no le importa a Dios, él puede darle fuerzas a Abraham para tener un hijo después de viejo, a través de Sara. ¿Usted cree eso? ¿No es así? De igual manera puede darle un nuevo recubrimiento a su estómago. Usted podía comer su cena. ¿Cree usted eso? Y así como lo ha creído, vaya, coma entonces en el nombre del Señor Jesús. Digamos gracias sean dadas a Dios. Venga, Señor, ¿lo cree? Esa vieja tos que continúa lo mantiene despierto y los demás. ¿No es así? Es el asma de algo muy malo, pero creído él se ha hecho. Tenga fe. ¿Cómo le va, hermana? ¿Cree usted? ¿Debería poder sanarla? No dejará. No puedo. Su fe sí puede. Debe ser tiempo. ¿Cree usted? ¿Desearía poder sanarla? No puedo. Su fe sí puede. ¿Cree usted eso? Vaya creyendo y la artritis nunca la dejará lisiada. Usted estará bien. Dios le bendiga. Digamos alabado sea Dios
quien nos da la victoria, debe ser tiempo para que yo me vaya. Permita tener otra hora. Esta otra persona lo hará. Solo un minuto. Solo párese aquí un minuto. Usted es el paciente, ¿no? Es así, dama. No la conozco. Nunca la he visto en mi vida. Me imagino, pero Dios la conoce. ¿No es así? Me cree que soy su siervo. ¿Aceptará la audiencia la misma cosa? Entonces, escuche lo que le digo. La actitud de Dios para que todos ustedes es la misma. Es al estar pasando esa gente, entre más le hable, uno más sabrá si usted tan solo. Solo un momento, todos sean reverentes. Aquí está parada una anciana delante de mí, tal vez pudiera ser mi madre a su edad. Yo no la conozco, nunca la he visto. Ella es una desconocida para mí. Si estaba preparado para llevarme de la plataforma, pero algo me dijo que me detuviera. Solo un minuto. Oh Dios, le dijo. Solo un minuto. Oh Dios, le dijo. Hoy que yo iba a orar por usted, él nunca miente. Él no puede. Muy bien. Entonces veamos lo que él diría. Él dirá, sí, señora. Veo que está alejando de la mesa. Es comida que está rechazando porque usted tiene un problema estomacal. Y ese problema estomacal es causado por una vesícula. Biliar, eso es correcto, ¿no es así? El derrame de una vesícula biliar provoca ácidos amargos en la boca y las cosas de su comida. Es verdad, esa es la verdad. Parece que le estoy viendo con alguien. Es una hermana y ella es ciega ha estado así durante años. ¿Y usted quiere que ore por ella? Sí. Eso es cierto, levante su mano, entonces crea, oh Dios, sé misericordioso, yo oro y dale a esta mujer su deseo, a través del nombre de Jesús, Jesucristo, amén. Vaya, reciba lo que ha pedido. Y usted, mi amado hermano y hermana, ¿cree que Jesús la ha resucitado de entre los muertos? Él está aquí ahora, él está aquí, espacio en blanco. Palabra. El creador de los cielos y la tierra está en medio de nosotros esta noche. No porque yo esté aquí, espacio en blanco, en la cinta. Son cristianos creyentes, no lo aceptarán a él en este momento. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Hermanos, hemos concluido con el mensaje Redentor, Redención. Continuamos con la lectura de este otro nuevo mensaje. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Predicado en San Fernando, California, Estados Unidos, el 20 de noviembre de 1955 por el hermano William Mario Brana. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermano José Daniel, párrafo del 1 al 5. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Hermanos, vamos a iniciar este precioso mensaje. Ya antes anunciado. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Párrafo 1. Alabado sea Dios. Ah, vaya. ¿No lo hace sentir eso estupendo? Tan feliz. Todos los que aprecian al hermano Einer, al hermano Beirmo, cantando, solo levanten las manos. Quiero mostrarles, hermanos, cuánto los aprecian. He estado pensando últimamente al respecto. Tal vez tener una... Comenzar a comprarme una carpa de buen tamaño y ver si estos hermanos se me acompañan. Solo llevarlos por toda la nación cantando y predicando el evangelio y orando por los enfermos. ¿Cómo completar el tiempo hasta que el Señor venga? Ven, hasta que todo haya terminado entonces. Luego podemos ir a casa. Y entonces los escucharemos día y noche, todo el día, porque no hay noche allá en el otro mundo.
cantando el glorioso evangelio. El hermano Weimar y el hermano Egbert, solo Dios sabe cuánto les aprecio su cántico. Fíjese, usted ve cuánto los aprecia la congregación y desde lo profundo de nuestros corazones agradecemos a estos hermanos. Párrafo 2. El hermanito sentado aquí, John, todo lo que se de él es su nombre. Creo que es un plomero. Espero que él reciba. Todo plomero en California tiene la misma actitud hacia Cristo como la que tiene este hombre aquí. Ha sido tan maravilloso teniendo su ayuda y cómo él trabajó día y noche levantándose a las 5 en punto de la mañana, salir y manejar 50 millas por el trabajo, para el trabajo y regresar, venir hasta aquí y quedarse, tal vez hasta la medianoche. Y luego, ustedes saben, es un trabajo fuerte y él lo ha hecho gratuitamente. Le amamos por eso, ¿cierto? Todos le agradecemos esto a nuestro hermano. Párrafo 3. No veo al hermanito Argambrich. Él está por aquí en alguna parte. Tal vez, quizás él ya entró. Otro soldado valiente de Dios. Si él no está aquí, pues muy bien. De todos modos, no quiero que él lo oiga. Quiero que ustedes lo oigan. ¿Ven? Él es un verdadero y genuino hermano. Solo lo conozco por algún tiempo y es uno de los hombres más amables que alguna vez haya conocido en mi vida. Y su pequeña esposita irlandés, solo como los dos juntos, hacen buena medida de persona. Vean, ellos son tan pequeños y tan, pero nos hemos estado quedando en su casa y hablar de un hogar amoroso, siempre abierto para la oración como Cristo. Sin duda que agradecemos al hermano y a la hermana Argan Bryce y a todos los amigos de la colina de Sion allá arriba. La llaman la colina de Sion. Toda la atmósfera ahí es de cristiandad. Y así que estamos muy felices por ellos y sus esfuerzos. Fíjense, el hermano Argan Bryce nunca se queda sin cosas que hacer para el Señor Jesús. Y él no las hace a regañadientes. Él sale y las hace gratuitamente. Yo ni siquiera podría tomar un viaje al extranjero si no habría sido por la ayuda de él. Y él tiene una carga en su corazón. Cuando él siente una carga por alguna nación, él vendrá aquí, veré a su carro moverlo en el patio y yo sé, bueno, mi esposa dice, bueno, aquí vamos otra vez al extranjero. ¿No es cierto? El hermano Argan Bryce con una carga en su corazón. Párrafo 4. Y eres una personita muy piadosa. Si yo no tengo una, yo voy a donde él porque sé que Dios lo guía a él. Y por eso le agradecemos mucho con todos nuestros corazones. Y si alguna vez se encuentra con él, díganselo. Él es uno de los que me ha sacado aquí. Yo estaba lejos por Suiza. Por años él me había estado diciendo, tengo una carga por el Valle de San Juan, de San Fernando. Y yo dije, ¿dónde queda eso? Y yo no conozco mucho del país. Allá arriba hay una gente olvidada. Tienen unas iglesitas establecidas allá y están luchando fuertemente. Ajá. Él dijo, ¿iría usted para allá arriba? Ahora quizás no tenga mucha congregación, pero ¿iría usted? Yo dije, si hay solamente uno, eso estaría bien. Vea, no hay ninguna diferencia donde se encuentre. ¿Saben? Eso parecerá extraño para la gente. Nosotros nunca miramos a los números, nunca miramos la cantidad, miramos la calidad. Para eso estamos aquí después de todo. Felipe en una ocasión tenía un gran avivamiento allá abajo en Samaria y Dios lo llamó de entre aquella gran audiencia para salir al desierto y encontrarse con una persona y nunca regresó. ¿Es correcto? Vean, miramos en ese aspecto. Entonces es diferente. Para terminar el párrafo 5, a todos los pastores colaboradores aquí y los que están colaborando con ellos, no conozco a los hermanos. Ellos son un grupo de buenos hermanos y los nuevos convertidos de por aquí, de esta parte de la región, asistan a sus iglesias. Ayúdenlos. No trataría de apoyar a hombres que creen
en un ministerio como este? Ustedes no. Un evangelio, el evangelio completo. Así están a sus iglesias. Hay otras buenas iglesias aquí y apreciamos a cada una de ellas. Todos estos hombres, sus esfuerzos, mi querido hermano, ruego a Dios que le ayude y le bendiga en toda forma. Y luego a los ujieres, ellos han hecho estupendo trabajo y le agradecemos a cada guardián alrededor. Todos han sido tan amables a ustedes. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano José. Amén, hermano. Gracias. Continúa la lectura, hermano Alfonso, en los párrafos del 6 al 10. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Con el párrafo 6. El hermano Argambridge. He procurado llegar hasta él. Normalmente, después que termina el servicio, ellos levantan una ofrenda para mí. Ahora, yo nunca levanté una ofrenda en mi vida. Comencé en una ocasión, nunca lo olvido. Yo pastoreando una iglesia por 12 años y nunca tomé centavo en mi vida. Yo trabajé y apoyé, tenía que apoyar a la iglesia. Entonces recuerdo la tarde que entré y, oh, vaya, en verdad que tuvimos una semana muy apretada. Y usted sabe cómo uno llega a esos puntos. Uno no puede sufragar los gastos, ¿sabe? Eso es cuando uno está mal. Y yo dije, ¿sabes qué, cariño? No porque ellos no pudieran ayudar. No, señor, ese pequeño tabernáculo vendería sus ropas para ayudarme y se los agradezco, pero simplemente es que no la tomaría. Así que yo pensé que podía trabajar. ¿Por qué no trabajar? Y les digo la verdad, digo esto desde lo profundo de mi corazón. Deseo cuando entro a estas campañas que yo pudiera conseguirme un buen trabajo en alguna parte, si no fuera nada más que partir madera o reventando concreto. Algo, esa es la verdad. Lo digo en serio, desde el fondo de mi corazón, para que por lo menos apoye a mi familia o algo así. Pero ellos levantan una ofrenda de amor para ayudarme a sostener la familia. Párrafo 7. Y entonces recuerdo que le dije a mi esposa, le dije, es esta noche voy a recoger una ofrenda. Ella dijo, ¿en serio? Yo dije, ajá. Ella dijo, tendré que ir para verte. Entonces ella se alista y se pone enfrente de mí. Yo me levanté y dije, bueno, amigos, dije, no me gusta hacer esto. Dije, pero tengo un pequeño aprieto. Dije, si uno de los hermanos pasara el sombrero, dije, me desagrada pedir esto. Pero dije, si me ayudaran con unos cuantos centavos, dije, estoy un poco corto, como $5, dije, no ajusto y tengo una deuda y prometí pagarla y no tengo cómo. Dije, si me ayudaran, se los agradecería. El anciano diácono se levantó y me miró. El pobre hermano Wichter, si pasa que algunos de ustedes son de los alrededores, alcanzó su sombrero y yo agaché la mirada. Sentado
a mi derecha y una anciana llamada la señora Welber. Ella estaba sentada allí abajo, una anciana piadosa. Ella metió la mano en uno de esos delantales que usaban encima del vestido. Las señoras hacen mucho de eso allá en el sur, y ella tenía este bolsillo por aquí debajo del delantal. Alcanzó ese bolsillo. Esos que tienen una solapa allí encima del delantal. Oh, lo movió y metió su mano entre aquellos centavos. No podía hacerlo. La miré y dije, yo solo estaba bromeando con ustedes, no era en serio. Párrafo 8. Y entonces el hermano Wichinger tenía el sombrero y él dijo, yo dije, oh, hermano Wichinger, yo solo bromeaba, ¿ve? ¿Ve? Les digo, no podía aguantar eso para salvar mi vida. Ver a la pobre anciana alcanzando aquellos centavos en su, no, señor, eso no. ¿Y saben lo que hice? Había un hermano anciano que acostumbraba venir a mi casa. Su nombre era el hermano Rian. Él me siguió al oeste y todo él recientemente se fue a la gloria. Tenía como 80 años de edad, de barba blanca y larga, y tenía el cabello. Yo solía darle la lata con eso, pero los hombres no deberían usar el cabello largo, y yo solía acusarle de estar en la casa de David, pero él era un hermano pentecostal. Y así que él montaba una bicicleta hasta allá, debajo de Don Juan, Michigan, y él me dio la bicicleta. No tenía puestas las salpicaderas y apenas tenía llantas, estaba en muy mala forma y la tenía recostada sobre una pequeña chimenea de carbón. Entonces bajé y me compré una lata de pintura de 10 centavos allí en la tienda, de 10 centavos. La pinté toda y le puse un aviso de venta. La vendí por $5 y ni siquiera tuve que levantar una ofrenda. Eso fue lo más cercano que estuve en alguna vez de levantar una ofrenda. Párrafo 9. Allá afuera en la reunión, tal vez ellos lo hicieron, le dije al hermano Argambridge, ahora fíjense todos los esfuerzos que ustedes, pueblo amado, no hemos tenido sino un pequeño grupo de personas. Los gastos son altos y sé que ustedes han hecho todo lo que posiblemente se puede hacer y no saben cuánto agradezco eso. Me apena aún tener que tomarla. Si pudiera financiarlo, lo haría, pero oh, hermano, no podría hacerlo y agradezco sus esfuerzos. Les oro que él les multiplique 100 veces. Pero entendí por el viñedo. Ustedes saben que no se cubrieron los gastos. Le dije al hermano Argambridge que si él ha levantado una ofrenda de amor
para mí que la destine para los gastos de la iglesia. Yo tenía $300 para allí, para salir de aquí. Fue de otra reunión anterior. Tenía suficiente para regresar a casa y yo podría pagar mi cuenta y demás. Mientras estuviera aquí, todo estaría bien. Párrafo 10. Y ahora esta reunión, eso es asombroso. No el costo suyo, pero es que de algún modo pudiéramos estar fuera de sección o alguna otra cosa. Ellos no tuvieron la audiencia suficiente para cubrir los gastos. Me la he perdido dos ocasiones y ambas fueron en California, una en el otro lugar y la otra aquí, y yo le prometí al Señor que cuando mis reuniones llegaran al punto que no producían el apoyo financiero por sí mismo, nunca les permitiría pedir. Si alguna vez alguien pidiese dinero, o quién dará $50 y demás, ese es el momento para nosotros de parar. Sí, Señor, yo no creo en eso. No, Señor, Dios es capaz. Y yo dije, ahora, Señor, cuando tú no me sustentes, entonces es tiempo que yo regrese a casa. Por lo tanto, yo no creo en eso de estar rogando por dinero, pero de algún modo nosotros tenemos una manera. Entonces Dios ha provisto una manera para nosotros que por medio de nuestros esfuerzos podemos amortizar todo, y se encargará de la multa. Y fíjense, esto no es solo decir, recuerden ustedes, gente amorosa que han colaborado con el dinero que entra y con todo lo que pueden hacer. Si necesitan algo y no hay suficiente para cubrir y todos no pueden hacerlo, ustedes saben, yo sé lo que eso. ¿Qué tal si alguien viniera y me pidiera en esta tarde, dijera, hermano Branja, desearía que me permitiera tener $5,000? Oh, hermano, ojalá pudiera, pero no puedo hacerlo. Entonces usted recibe la medida de la que estoy hablando. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Voy a continuar con los párrafos del 11 al 15 del mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Párrafo 11. Ahora, agradecemos todos sus esfuerzos entonces. Dios les bendiga. Espero que algún día, si es la voluntad de Dios, si ustedes me permiten, voy a regresar y quedarme un poquito más de tiempo donde tal vez podremos tener una reunión más grande. En algún momento, cuando regresamos a San Fernando, entre corchetes la congregación aplaude. Gracias, gracias, muy amable, muchas gracias. Párrafo 12. Para evitar que mi esposa se desmaye completamente cuando sepa que va a tener que caminar hacia la plataforma, ella, voy a la casa donde ella estaba, justo antes que ellos se fueran. Me hicieron entrar y vaciaron el lugar para que yo pudiera estudiar. Ella era la cosita más nerviosa que yo había conocido en mi vida. Me compadezco de ella. Ella dijo, Billy, ¿de verdad tengo que subir hasta allá? Yo dije, cariño, solo camina hasta la plataforma. Ella dijo, yo, entre corchete, el hermano Brannan se ríe. No pienses en eso. Ella quiere subir antes que la unción llegue. Mi esposa,
tan tierna y tímida como es ella. Y ella aún es una persona muy espiritual. Y digo esto, tal vez ella suba y regrese. Pero espero y confío que todo joven en este edificio y que toda pareja joven hoy y cuando usted se case, que su vida sea tan felices juntos como ella. Y yo, que hemos estado juntos casi 15 años desde que nos casamos, ha sido como el cielo en la tierra. Y si hay algún reconocimiento que se dé a la familia Branagh, déselo a ella. Ella es quien se lo merece. Es correcto. La congregación aplaude. Una verdadera mujer. Una verdadera. Muy bien, cariño. Donde quiera que estés, ella está en alguna parte. Párrafo 13. Y quiero que ella y mi niñita, Sara, tengo a la pequeña Rebeca y a Sarita y José. ¿Cuántos recuerdan cuando yo vine la primera vez a California hace varios años? Les dije que iba a tener a José. Veamos, las manos levantadas. Y lo extraño fue que el próximo hijo que tuve fue una niñita. Pero el Señor me dijo que iba a tener un José. El doctor dijo, ella no puede tener más hijo. Dijo, esa cesárea. Mi esposa tiene que tener parto transversal. Ella y su gente. Y entonces la pequeña Sara nació. Y ella es lo suficiente tomboy, entre corchete, poco femenina, como para ser un José. Pero después de todo, después de varios años, apareció José. Él pesa 18 libras de 6 meses y lo amamos con todo nuestro corazón, hermanos y hermanas. Mi esposa, la señora Branagh, entre corchete, la congregación aplaude. Gracias. Párrafo 14. Entre corchete, el hermano Branagh habla a la hermana Branagh. Consigan un micrófono. Ahora, no te vayas a desmayar. Solo el hermano Branagh se ríe. La hermana Branagh dice, estoy muy contenta de estar aquí, amigos, y de conocer a todas estas amorosas personas. Y me estoy gozando de estos servicios, de la presencia del Señor. Gracias, cariño. Eso es lo mejor que hecho. Gracias. Entre el corchete, el hermano Branagh se refiere a su pequeña Rebeca. Oh, ella es tan tímida como su madre. Bueno, gracias, cariño. Y gracias a la pequeña Sara. Y ahora, esa es la damita que oyeron en el teléfono, que se sienta día y noche en el teléfono y en la puerta constantemente todo el tiempo. Recibe al público, 36 años de edad y casi con su cabeza blanca, a punto de un colapso nervioso justo ahora, porque ella está en tal posición. Ella se para entre el público del mundo y yo. Alrededor del mundo, y sin duda, ella tiene el tiempo. Dios bendiga su alma valerosa. Y algún día, a donde vayan a las buenas madres, que ella esté allí por siempre. Dios la bendiga. Muchas gracias a todos por darle la bienvenida. Les amamos mucho por eso. Párrafo 15. Y ahora, aquí hay algunos pañuelos para orar por ellos. Y estos guantes son para que se ore por ellos. ¿Alguien los perdió? Ahora, yo en los servicios recibo guantes, recibo medias para los niños. Y hace algún tiempo este es muy bonito. Tenemos un poquito de tiempo para tener compañerismo. ¿No es cierto? Antes de comenzar, amén, hermanos, continúa la hermana Edith en los párrafos 16 al 19. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Párrafo 16. Iba por Luisiana e íbamos bajando por el sur de Luisiana para tener una reunión. Y mientras bajaba allí, perdí mi maletín en
justo en el distrito de personas. El señor Moore me dijo, él dijo, hermano Branham, ni siquiera tiene una oportunidad. Dijo, usted nunca verá ese maletín, ni siquiera un pañuelo de bolsillo. Dijo, ¿qué va a hacer? Yo dije, bueno, la única cosa que voy a hacer es seguir adelante y predicar el evangelio. Él dijo, bueno, mire, hermano Branham, dijo, esos muchachos de color, dijo, ese distrito allí es malo. Yo dije, eso no me lastima. Yo dije, a esos muchachos de color les agrado y yo los amo. Él dijo, bueno, si la... Yo dije, mi Biblia estaba allí adentro. Alguien me acaba de regalar un traje nuevo y estaba allí también y tenía puesto un traje viejo. Y él dijo, todo lo que usted tiene está en ese maletín. Yo dije, sí, eso es correcto. Dije, bueno, mi Biblia está allí. Y él dijo, bueno, fíjese, si uno de los pecadores lo encuentra, botarán la Biblia y el traje y se irán. Y dijo, y usted no puede ganar. Él dijo, si los cristianos lo encuentran y saben quién es usted, ellos cortarán el traje en trozos y se enviarán telas ungidas unos con otros. Entonces, ¿qué va usted a hacer? Dijo, usted las lleva de perder. 17. Llegamos hasta abajo, la parte sur del este, donde íbamos a tener el servicio. Nos detuvimos en un lugarcito allá y ellos estaban. Lo siguiente es que había un oficial de la policía que llegó y él le dijo, ¿podría radiarlo? Hay un predicador que perdió su maletín allá. Y él dijo, claro, entre paréntesis, ustedes saben cómo hablan en el sur. Dijo, hey, ¿no es ese el maletín del hermano Branham? Dijo, sí. Bueno, él dijo, él oró por mi madre. Ella estaba en una silla de ruedas y ella fue sanada. Dijo, seguro yo traeré ese maletín. Y él se alejó y él volvió a radiarlo. 2 o 3 días, no, nada bueno en ningún lugar. 19. Entonces el hermano Moore dijo, no hay nada al respecto, hermano Branham. Seguiremos y le compramos un traje nuevo para reemplazar los trajes y demás. Comprarle algunas camisas. Yo dije, esta no es tan sucia. Esta está muy bien. Entonces seguí predicando. Usted sabe, la primera cosa, yo estaba en... Él dijo, no, no vamos a permanecer aquí más tiempo. Usted va a ir ahora mismo. Y el teléfono sonó. Dijo, alguien en el teléfono quiere hablar con usted, señor Moore. Él fue hasta allá y un anciano de color dijo, ¿es usted señor Yap? Dijo, sí. Dijo, ¿está el señor Branham con usted? Él dijo, sí. Dijo, dígale al señor Bill que yo hallé su maletín. Voy de camino con él. Yo dije, hermano Moore, ¿dónde está su fe? Eso es correcto. Párrafo 19. Bueno, el Señor les bendiga. Oremos hasta mientras oramos por los pañuelos. Nuestro amado Padre Celestial, traemos muy humildemente ante ti en este día, delante de ti, estos pañuelos, telas, guantes y cualquier otra cosa que esté presente, pidiéndote amablemente que sanes a cada uno de los que estos pañuelos representan. Que tu amor misericordioso descanse sobre estos, todos ellos. La oración de fe salvará al enfermo y Dios los levantará. Ahora en la Biblia, donde leímos en el libro de las Escrituras, en el capítulo 19 de los Hechos del Espíritu Santo, en los apóstoles, vemos donde el gran San Pablo tomaba de su cuerpo paños o delantales. Espíritus inmundos y enfermedades salían de las personas y eran sanadas. La gente vio que tú estabas con Pablo y ellos tenían fe. Así que ellos querían tomar de su cuerpo los pañuelos y delantales y así sucesivamente. Y tú honraste a cada uno de ellos. Y la Biblia dice que las enfermedades y aflicciones salían de las personas. Ahora, Padre, nos damos cuenta que no somos San Pablo. Él se fue a tu casa hace muchos años. Pero tú aún eres Jesús, el mismo de ayer, hoy y por siempre.
vemos a tu espíritu moverse entre nosotros. La misma fe que estaba en aquellas personas está en las personas que están aquí hoy. Te llevas a tu hombre, pero nunca a tu espíritu. Y te ruego, Padre, que en conmemoración del gran acto de las personas de aquel día, estas personas de hoy en día, con la misma fe, están ahora enviando los pañuelos. Que cada uno de ellos sea sanado. Yo, muy humilde y reverentemente, con todo mi corazón y alma, te pido que bendigas a cada uno de ellos y que sanes a aquellos para quienes son estas prendas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 20 al 24. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Predicado este mensaje el día 20 de noviembre del año 1955, párrafo 20. Creo que después del servicio se les darán a aquellos que tienen necesidades. Y ahora, si resulta que solo un momento, no me lo dieron para orar por el de ella, pásamelo, Señor. Padre Dios, te ruego, tarde pero finalmente llegó. Te pido que la bendigas y a donde quiera que sea destinado este pañuelo, que sea una bendición para lo que ella lo está pidiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. No se preocupe. Hay algo al respecto de una ancianita madre. Eso me hace... ¿No se siente de esa manera? Párrafo 21. Hace algún tiempo, allá arriba en la reservación india, una anciana madre lisiada vino hasta el altar en muletas una noche. Y ella tenía que sostenerlas de esta manera. Alzó la mirada hacia mí y las lágrimas rodando por sus mejillas y a través de esas profundas arrugas y alcanzó las muletas y me los pasó. Se enderezó y salió de la plataforma sin oración y sin nada. Nada india. La miré y pensé, ella debe ser la madre de alguien. Párrafo 22. No estoy seguro. Es esta la señora. La que está sentada aquí, que me encontró en Clifton, es el otro día y me habló y estrechó mi mano en Clifton. Sí, es usted la señora ya. Ella estaba tan feliz por algo que como aconteció en la reunión. Anoche, en el pequeño restaurante, aquí arriba en algún lugar de la autopista, después que terminaron los servicios, ellos me llevaron a comer. Yo estaba sentado disfrutando de una hamburguesa cuando un grupo de gente entró y un joven que dijo que había estado sufriendo de algunos dolores de cabeza o algo así por largo tiempo. ¿Y cómo eso se fue de él y no lo había perturbado más desde entonces? Esta señora aquí, sobre sus seres queridos siendo salvos u otra cosa tomando lugar, y ella estaba tan feliz por eso. Ella dijo... Hermano Branham, hay demasiadas cosas que han sucedido. Yo no quiero ser como el leproso indigno. Quiero regresar para dar gracias. Yo agradezco eso, hermana. Dios le bendiga su alma valerosa. Ahora, muchos de ustedes tal vez han tenido bendiciones. Así que díganselo a alguien más para que engrandezca al Señor Jesús, a quien damos la honra y la gloria. Párrafo 23. Pensando en las distintas personas lisiadas, ahora tenemos un par de sillas de ruedas. Aquí mismo están sentadas tres y tenemos dos catres. Pidamos a Dios hoy que Él permita que cada uno de ellos, creo que veo muletas debajo de la silla del hombre allí, solo pido a Dios que Él les permita salir caminando de aquí sin ese soporte. Ahora, solo sean reverentes. Ahora, si hemos pasado por alto a alguien de algún modo al decir estas cosas, un hombre está señalando a un ciego que está sentado por allá. Tal vez como cantaba la ciega Fanny Crosby. No me pases, oh tierno Salvador, oye mi humilde clamor. Y mientras a otros estabas llamando, no pases de mí. Párrafo 24, por último. Ojalá tuviera el poder para pasar y sanar a cada uno de los que están enfermos. Lo haría, no lo tengo. Ojalá tuviera el poder para salvar a todos los pecadores que están aquí. No puedo hacerlo, no lo tengo. Ningún hombre lo tiene, aparte de Jesucristo.
y ahora Él se lo da gratuitamente si usted puede aceptarlo por fe, ambos para su salvación y para su sanidad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo el que está triste, me gustaría hacerle feliz. No puedo hacerlo, pero Él ya lo hizo porque Él cargó con eso en el Calvario. Y todo lo que usted tiene que hacer, aceptarlo, simplemente creerlo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina. Párrafo 25 al 28. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Párrafo 25 del mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Ahora, si puedo ser para ustedes una bendición en algún momento, háganmelo saber. Si usted necesita un pañuelo y no lo ha recibido aquí hoy, solo déme una llamada o algo así. En Jeffersonville, Indiana, y estaré contento de enviarle un pañuelito. Son gratuitos. Es una pequeña tira de listón. Yo oro por ella y la envío. Estaré siempre orando por ustedes. Y ahora, tal vez, en los siguientes meses, volveré al extranjero otra vez, por todos los países de color. ¿Estarán orando por mí? Recordaré que en el Valle de San Fernando, la gente dijo que estarían orando. El Señor les bendiga. Y justo antes de abrir las páginas, solo por un culto breve, no queremos estar aquí adentro por más de 45 minutos a una hora. Ahora, luego llamaremos a la fila de oración y oraremos por los enfermos. Después tendremos que irnos y me tengo que marchar a casa. Debo comenzar de inmediato en Luisiana. Creo que volveremos a Phoenix muy pronto. Le pedí al hermano Egbert. ¿Dónde está el hermano Egbert? ¿Estaba sentado aquí? ¿Dónde está? ¿Aún está en la reunión? Hermano Egbert, ¿podría levantar su mano si está aquí? Hermano Einer, Egbert, no lo veo. Quizás él solo salió, él y el hermano Waymore. Pero yo les pedí que vinieran conmigo a Phoenix. Párrafo 26. Y el Señor Dios les bendiga ahora mientras inclinamos nuestros rostros para un momento de oración. Señor Jesús, ven ahora. Si hemos pecado en alguna manera, perdónanos. Y oro que tus grandes bendiciones reposen sobre cada uno. Venimos bajo el cuidado de las alas del Todopoderoso. Oramos hoy a Él por el medio de la manera adecuada, viniendo por la sangre derramada del Señor Jesús, confesando nuestras faltas, nuestra indignidad. No tenemos ningún mérito. Venimos solamente porque hemos sido invitados a venir. Él dijo, cualquier cosa que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Creemos eso, porque vemos el recurso de donde viene. ¿Quién lo dijo? Ningún otro más que el Hijo amado del Dios Todopoderoso, que fue el seno del corazón del Padre. Y ahora te rogamos que nos recibas. Ven y recibe tu palabra, Señor, y habla por medio de estos labios mortales a oídos mortales y que entres a nuestros corazones como en el alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 27. Ahora, en la apertura de la palabra, iba a hablar juntamente hoy todo lo que tenía en mi corazón, hablar del tema de Dios en su universo. Pero aparentemente se me está yendo el tiempo. Hablaré del libro de Éxodo, el capítulo 4. Yo sé que tienen que ir a la iglesia en esta noche, por lo tanto, trataremos de salir temprano. Queremos una buena y larga fila de oración en esta tarde. Hay mucha gente que se ha llamado para que se oren por ellos. Ahora vayan conmigo a... Busquemos el capítulo 4 de Éxodo.
para ustedes los que lo marcan. Yo solo amo la palabra de Dios y ustedes no. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. No importa cuántas cositas tratemos de hacer o decir, o cuántas cositas ficticias y demás, y nuestra teología, simplemente no funciona a menos que venga de la palabra de Dios. Es allí donde reposa nuestra fe. Ahora, mientras leemos, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Que el Señor añada sus bendiciones a estas palabras. Y mientras procuramos por medio del Espíritu Santo entrar en el contexto de esto, pondremos como texto, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Párrafo 28. Este fue un gran día. Era el día de Moisés. Todos sabemos cómo Dios llamó a Moisés y cómo lo escogió en aquellos días, de cómo él nació para ser un profeta. Y cuando él vino a donde su madre, ella reconoció que él era un niño extraordinario. Moisés otra vez, un tipo perfecto del Señor Jesús, nació durante la época de persecución. Y cómo el enemigo trató de matarlo, justo como al Señor Jesús. Cuando nació Jesús, el Imperio Romano emitió un decreto para matar a todos los niños de 2 años de edad. Y cuando nació Moisés, ella vio que era un niño extraordinario. Sus padres lo escondieron, como José y María escondieron a Jesús. Todo. Él nació para ser un libertador y profeta, para ser sacerdote, y así lo fue Jesús, exactamente en cada tipo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Hoy tenemos prédica. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo? Sí, amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias por este compañerismo. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, por habernos reunido de esta forma, de esta manera, Señor, por estos medios, Señor, que tú lo entregaste en este último tiempo, Padre amado. Así cuando Daniel quería ver, pero tú le dijiste, ahora no, es cuando la ciencia se aumente. Entonces, hoy es el día donde nosotros podemos ver estos medios que Daniel quería ver, oh Padre. Cómo conectarnos a través de estos medios, Señor. Pero tú has honrado todo eso, Señor. La ciencia vino, que estaba allá atrás, cuando empezó este mundo, allá en Génesis. Ya estaba todo esto, Padre amado. Solo que tenían que venir los sabios y entendidos. Pero así como vino ellos, también venía tu gloria, oh Padre. Tú lo diste todo, Señor. En esta tarde hemos visto cómo los grandes profetas han pasado viendo tu gloria, Señor. Y hoy nos corresponde asentar y puntualizar bien, porque tenemos ya la evidencia, Señor, cómo ellos pasaron. Y nosotros, al estar en este último tiempo viviendo, tenemos la promesa de vida eterna, más seguro. Y tiene que completar con los últimos llamados, Señor. Oh, Padre amado, te agradecemos los hermanos y hermanas y niños que han estado en escena, Señor. Más adelante tenemos un culto. Guíanos, oh, Padre amado, con tu Santo Espíritu y permite que la unción esté cerca de ti, oh, Padre, porque tú mismo entregas la unción. Solo que tenemos que nosotros activarle, Señor, porque tú dijiste, nosotros somos hacedores de esa unción, oh Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Shalom, hermana Edith. Shalom. Dios le bendiga, hermanos. Shalom. Shalom. Dios le bendiga.
Shalom. Shalom. Mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar profeta, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetuo eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad.